¿Por qué no viniste ayer? Porque estuve conduciendo un conversatorio con Luis Botello, vicepresidente del Centro para Periodistas e Investigación, de Investigación Periodística de Estados Unidos, y que estuvo conversando con nuestros alumnos en la UDP. En la UDP, ya. Yo sí. te pregunté, esperaba una respuesta más desopilante. No, me hubiera encantado dártela. Me hubiera encantado decirte, no, es que me quedé dormida, enredada en la sábana, tucutucu, tocotoco, no, nada. Ni tucutucu, ni tocotoco. Así como vamos, ni tiquití vamos a tener. Ni tiquití, sí, sí parece. Sí. Oye, pero le avisamos. Ayer yo avisé que tenía esta actividad importante en la UDP, además tus académicas, así que está bien, se entiende. Hoy día tenemos, en realidad vamos a hablar básicamente de del cambio de gabinete que hubo ayer, que tiene en todo caso varias cositas anexas, porque de alguna manera, insisto, ya vamos a hablar de eso. Tenemos una invitada aquí, lo decimos inmediatamente, la diputada Gael Diomanz, absolutamente pertinente, porque es del Frente Amplio y hay que ver cómo los movimientos internos del Frente Amplio. Pero al tiro hay dos noticias asociadas. Primero, que anoche renuncia a la directiva de Revolución Democrática, el senador Latorre, renuncia. Sí. Y que hoy se está a la espera, porque supuestamente todo esto se ha bandejeado para la reunión que va a tener Gabriel Boric con Chile Vamos en La Moneda, y que supuestamente debiera permitir destrabar y poder avanzar en una agenda para hablar del pacto fiscal, para hablar de reformas, en fin. La propia derecha se ha encargado de quitarle toda expectativa y glamour a la reunión, porque van como los cabros chicos obligados a la casa de la abuela, y yo creo que aquí operó Sebastián Piñera para que la reunión ocurriera, pero van todos de mala gana, y van todos diciendo, pero igual no voy a ceder. Sí. Sí, entonces, no sé si van a hacerle berrinche, o si van realmente con... ¿Cuál sería el incentivo de la derecha hoy para conversar y resolver temas en los que no han estado dispuestos durante este año y medio? Sí, el tema, fíjate, es una pregunta bien profunda que tiene que ver con los incentivos en política. O sea, uno puede hacer análisis espurio, ojo, es espurio, pero es real, que es así como... Imagínense que usted es asesor, siempre es un ejercicio. Usted es asesor del presidente de la UDI, RN, el presidente de Chile Vamos, entonces de la derecha. ¿Cuál es el incentivo para que este gobierno le vaya mejor? Ni uno. Ahora, hay una discusión que es un poco más grande y que tiene que ver con si efectivamente las oposiciones, cuando les toca hacer, solo buscan que a los gobiernos de turno les vaya muy mal para poder ser alternativa en la siguiente elección. Y ahí, sobre todo en un proceso como de, cada vez, digamos, como de depreciación de la política, de lo público, hay una discusión que... Claro, lo vimos en el estallido, digamos, que hubo varias
reflexiones profundas, autoflagelantes, desde el empresariado, y el empresariado y la derecha lamentablemente como que habitan en la misma habitación. Entonces, cuando a uno le entra la culpa, al otro también, con esta idea de que no fuimos lo suficientemente generosos, no compartimos nuestros privilegios, como dijo Cecilia Morel. Hay que dar más, hay que, digamos, hay que. Pero una vez pasado el estallido, una vez derrotado el proyecto constitucional, me da la impresión de que ellos están en la postura, bueno, ahora nuestras ideas son las que valen y no vamos a ceder. No están en la mirada de largo plazo de decir, bueno, esta conducta intransigente perjudica a toda la política, no solamente al gobierno de turno, pero lo perjudica a todos por igual. Y cuando la población se incline por el populista, el primer populista que vaya pasando, no van a tener puestos en el gabinete, ni van a ser muy apreciados ninguno, digamos, por gritones que estén hoy día. Creo que hay que tener una mirada estratégica de más largo plazo, y no veo que en los partidos políticos hoy, en ninguno, haya mirada de largo plazo. Hablemos entonces del cambio de gabinete. Iniciamos las noticias acá en 32 minutos. ¿Nuevo cambio de gabinete será suficiente para la derecha? La pregunta que se repite. El presidente Gabriel Boric concretó entonces ayer miércoles el tercer cambio de gabinete de su administración, luego de septiembre, luego de marzo, ahora en agosto, realizando modificaciones en 5 subministerios. Esto luego de la salida de Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social. El ajuste que era esperado en el político tras el destape del caso Convenios finalmente se realizó. Estos son los nombres que cambian. El PC, Nicolás Cataldo, asume el Ministerio de Educación. Javiera Toro, de Comunes, será la Ministra de Desarrollo Social. Marcela Sandoval, de Revolución Democrática, en Bienes Nacionales. Aurora Williams, del Partido Radical en Minería, y la independiente Carolina Redondo en el Ministerio de Artes y Cultura. Las reacciones de la derecha nos hicieron esperar. Desde la UDI, los diputados Juan Antonio Coloma y Gustavo Benavente señalaron que con este ajuste ministerial el presidente Boric reconoce el mayor fracaso ideológico y refundacional del Frente Amplio. Mientras que en Renovación Nacional no quedaron para nada conformes. El presidente de la colectividad, Francisco Chaguán, dijo: estamos frente a un cambio insuficiente, que sugiere que el presidente no ha escuchado adecuadamente a la ciudadanía y se está consolidando como el presidente del 30%. El mandatario también realizó cambios en las subsecretarías de Desarrollo Social, Defensa, Minería, Culturas y Servicios Sociales. Esa es la noticia, vastamente reportada, saben los cambios. El tema es dar una palabrita para analizar estos cambios. Así te pregunto yo, Tiro, ¿qué te pareció? Bueno, primero la escenografía y los comentarios me parecen de alguna manera graciosos, pero también dan cuenta del estado de ánimo del presente, en que la derecha parece pretender estar gobernando. La derecha cree, o de las palabras que emiten se desprende, que creen que los cambios de gabinete son para ellos, para dejarlos conformes a ellos. Entonces, desde ahí dicen, es insuficiente, bla, bla, bla. Yo efectivamente creo que este no es un cambio de gabinete que intente modificar el rumbo, nada, sino que simplemente realinear las fuerzas, ni siquiera del gobierno completo, sino que las fuerzas del Frente Amplio, tras la caída de Giorgio Jackson. Reducción de la presencia de Revolución Democrática, ascenso de otras fuerzas del Frente Amplio, darle lo que le corresponde al Partido Comunista por mantenerse leal y callado y comiendo sapos, digamos. Sapos y culebras, al por mayor. En un acto que igual me parece osado y valiente, de alguna manera, de presidente, de nombrar a Nicolás Cataldo, militante comunista. En educación. En educación. Que educación es un ministerio muy disputado normalmente, que la derecha y particularmente la iglesia chilena, el catolicismo, ha considerado siempre muy sensible. Todos los gobiernos de la Concertación y los de Piñera pusieron a personas
validados por la Iglesia Católica para conducir ese ministerio siempre. Entonces creo que es una persona obviamente con muchas capacidades, no solamente técnicas, también políticas, pero creo que va, ese roce se va a estar sintiendo todo el tiempo, esta idea que renace la ENU, el fantasma que la derecha, digamos, se demora 5 segundos en levantar, de que aquí volvió la UP, volvieron las colas, el adoctrinamiento marxista-leninista va a estar presente durante toda la gestión de Nicolás Cataldo. Sí, fíjate que es interesante porque aquí, digamos, hay que decir que en términos políticos, ¿dónde está la energía del sistema político actualmente? En la ultraderecha. Ellos son los que tienen la sartén por el mango y los que van en general poniendo los temas, ¿ya? Y estoy hablando no solamente de, o sea, es el Partido Republicano como expresión orgánica, pero es un sentir que uno podría decir esta idea media sociológica, digamos, como después de unos años en que el péndulo avanzó hacia la cuarta ola feminista, hacia la lógica de los derechos, en fin, que se vayan todos en contra de las élites, y como que realmente estamos en un momento de reflujo, después de la derrota del 4 de septiembre, y ahora el que toca conservadores, incluso con un componente popular, lo que hemos hablado permanentemente, sí. Que un poco la imagen, estos son imágenes, no es literal, es como el macho herido, ¿ya? Pueden ser mujeres también, pero lo que quiero resuena decir, mucho en la sociedad y por eso es popular. Exactamente, digamos, porque toca una tecla. Claro, toca una tecla que está ahí. Que siempre está ahí, ya. Y que está, digamos, sangrante. Exactamente. Y en eso, es bien interesante lo que tú dices, porque de verdad estamos acercando el foco a un cambio. Sí. Pero en esto, más allá del análisis político, los análisis culturales, porque saca, y lo voy a decir con estas palabras, saca al ministro gay, que era ya un dolor terrible para universo, insisto, conservador que estamos hablando, y les cambia un comunista, que son probablemente las dos cosas peores. Claro. Las dos cosas peores para esta claro, ahora derecha. Nos vamos a dejar de preocupar probablemente de los planes de educación sexoafectivas y nos vamos a entrar a preocupar de qué está enseñando en historia, cuáles son los planes para la memoria, de qué se habla cuando se habla del golpe. Fíjate que, mira, qué bueno esto, ¿eh? Estamos dejando al lado un poco el resto, pero yo creo que es súper bueno el punto que colocas, Ale, porque, ojo, acá ni siquiera tiene que ver si lo hizo bien o lo hizo mal el ministro Ávila, lo haga bien o lo haga mal el ministro Cataldo ahora. Tiene que ver con que efectivamente es interesante la mirada cultural de estas atenciones y de los temores atávicos que los detecta muy bien estos sectores ultraconservadores, ultraderechistas, pero apretan tecla y enganchan de repente gente que incluso podría ser potencialmente votante de centro, de izquierda en otros tiempos, pero que le activa esos temores. Esta idea de que con mis hijos no te metas con mis hijos, que es muy fuerte y resuena mucho en la sociedad chilena, y también esta idea del adoctrinamiento foráneo, que fue lo que estuvo también. No, el plan Z como que lo sacaron a última hora, pero lo que estuvo en esta energía para derrocar a Allende fue el Plan Nacional de Educación. Y eso era, digamos, como la causa, entre comillas, que levantó la derecha como un incentivo a las masas para que apoyaran el golpe. Así es. Sí. Déjame hacer un punto aparte en estas cosas más accesorias para ya ir después a la pausa y volver con nuestra invitada y hablamos ahí más largo de política, de las subidas y bajadas del Frente Amplio, que probablemente es la noticia política relevante de este cambio de gabinete, en especial lo de Revolución Democrática, pero solo un comentario con el tema del el Ministerio de Minería. Hay una cosa que pasa media piola. Ayer hubo cambio de ministra y de subsecretario. Sale Marcela Hernando y Willy Gratch, y salió además el vicepresidente ejecutivo de NAMI. Quienes se han informado más, llevaba como un mes y medio en que habían salido ya algunas notas de prensa en diferentes medios de que había un quilombo tremendo. Una tole-tole, porque ahí entiendo por miradas distintas respecto a cosas productivas dentro del Ministerio de Minería, en NAMI, etcétera, pero que habían llegado a un nivel de encordio muy fuerte entre el subsecretario en contra del vicepresidente NAMI, y a su vez este tenía, digamos, una opinión similar con la ministra, Marcela Hernando. Y hace por segunda vez lo hace Gabriel Boric como presidente, lo que hizo en marzo con Cancillería, que es que se vayan todos. Es decir, hay conflicto, ya hay un minuto, y esto es una imagen media paternal. Es que es como los papás, así como exactamente. Cuando que él me pegó y que ya, no, los dos castigados. Hay un minuto, claro. No me importa quién tenga la razón, porque claramente en esta disputa respecto a qué hay que hacer con la empresa,
alguien tendrá más razón que otro. Pero como efectivamente esto empezó a generar ya máquina política, me tomo un café contigo, trato de cagarte por acá, por allá, no, no lo voy a aceptar. Y esa señal es bien piola, no, no está en la primera plana. Me parece interesante, y yo lo aplaudo en el caso del presidente, de que efectivamente la gente que está en el gobierno, más allá de sus particulares posiciones y su claridad respecto a esto que hay que hacer, lo primero es un sentido de lealtad del trabajo en equipo y de no hacerle más solita a un gobierno que... Claro, y sobre todo que puedes tener la razón, digamos, en algún aspecto, porque quién define quién tiene la razón igual es raro, pero supongamos que tienes la razón, tienes un punto, pero cuando empiezas a conspirar, a hacer zancadillas... Inaceptable. Es el método el que nubla todo, digamos. Entonces da lo mismo. No están los tiempos. El padre no. Sí, claro. Yo creo que es importante mirar minería así, porque, claro, el nombre ha sido aplaudido por el sector privado, y bueno, uno también se pone... alerta. Se pone suspicaz cuando los aplausos vienen de las personas que con la, de alguna manera tienes que ser la contraparte, ¿no? Hay desafíos súper importantes en minería, la creación de la empresa nacional del litio, acuerdos, negociaciones, en fin. Entonces, creo que lo importante en cualquier gestión de gobierno es que las miradas atentas, quienes apoyan al gobierno apoyándolo, pero creo que el apoyo ciego nunca es saludable. Nunca es saludable. Vamos a una pausa y volvemos con la diputada de Convergencia Social, Gael Guiomanz, para poder conversar de este cambio de gabinete. Inconfondibile. Indimenticabile. E il nostro caffè oggi riparte, portandoci a scoprire nuove parti del mondo. Prima di tutto, scegli se vuoi fare un caffè o se vuoi fare un Costa d'Oro. Mio padre diceva così, mentre ogni mattina faceva la sua scelta. Dove abbiamo sempre voluto essere. Sulle labbra di chi ama il caffè. Siamo al aire, no? Ahora sí estamos ahí. Perfecto. Oye, estas son las operaciones. El momento análogo de 32 minutos. Claro, porque así contamos con los dedos. Sí, igual no, y además que cuando tenemos invitado o invitada en este caso, vamos a la pausa, tiene que entrar rápidamente, uno igual saluda porque hay gente y todas esas cosas pasan. Bienvenida, Gael, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Bonito acá el lugar, no había conocido, así que. Bueno. Muchas gracias. Por venir. Nos ponemos contentos. Gael, diputada de, ya en su segundo periodo, de Convergencia Social, parte justamente de esta, hay que decirlo, a propósito, mirando la posibilidad que el Frente Amplio converja en un solo partido, justamente Convergencia hizo ya un primer ejercicio de ese tipo, que en el fondo fue la confluencia de orgánicas que tenían historia, que tenían sus propias tradiciones, etcétera, y que confluyen en un partido, y hasta el momento parece que les ha resultado. Parto diciendo lo siguiente. No exento dificultades, pero... No exento claro. Dificultades, sí, son jóvenes. Sobre todo en la política chilena, que se juntan dos y ya hay dos tendencias. No, claro. Sí. Hay tres divisiones de las personas. Claro. Y ahí el PS le dijo, no nos copien eso. No nos copien. No, sí. Yo cuando era cabrón chico, milité en una de las 17 fracciones de la Juventud Socialista en ese tiempo. ¿Antes de la unificación? Sí, finales de los 80. Me imaginé que era lo suficientemente viejo. Sí. No, lo que pasa es que era muy precoz. Ya, vamos porque la gente quiere saber tu opinión. Sí. Voy a partir yo con una pregunta molestosa, no para ti, para otros.
de alguna manera, uno, yo lo dije, como alguna gente lo ha dicho, cuando apenas apareció el tema de Democracia Viva, es la muerte de Revolución Democrática. La muerte se puede seguir orgánicamente, el Partido Radical ha seguido millones de años, la pregunta es qué importancia tiene, qué fuerza tiene, y que Revolución Democrática de alguna manera termina a sellarse con esto, que en esta pasada medio que desaparece como un actor político relevante. Y, al contrario, Convergencia Social se empieza a fortalecer, bueno, porque tienen al presidente y porque de alguna manera pareciera que el Frente Amplio y ese sector de la izquierda se parapetra en el ascendiente que todavía tiene el presidente de la República, Gabriel Boric. Entonces, como que muere Revolución Democrática y se fortalece Convergencia Social. En la interna Frente Amplio, ¿cómo haces tú la lectura con este cambio de gabinete? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo primero es que el Frente Amplio, cuando surge, también surge de la unidad de distintos movimientos, ¿cierto? Entonces, y algunos de ellos veníamos de una raíz más común. Y en eso conocemos a Revolución Democrática, ¿cierto? Quienes veníamos de otros movimientos. Y yo quiero partir desde ahí porque para nosotros la unidad o generar una unidad en torno a un partido o la coalición, ¿cierto? En ese momento del Frente Amplio con Revolución Democrática tiene un sentido de representación, ¿cierto? ¿A quién queremos identificar? Que socialmente lo habíamos hecho, ¿cierto? Dentro del movimiento estudiantil habíamos representado una franja y eso es lo que se busca políticamente. Entonces, para nosotros no es simplemente como un pegoteo, ¿cierto? Sino que más bien buscamos un horizonte de representación común y por eso a mí me resulta al menos difícil, ¿cierto? Como el momento político, así como les resulta difícil a los compañeros y compañeras de Revolución Democrática, también lo es para nosotros. No deja de serlo. O sea, ¿Por qué? ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué es lo difícil? ¿Digamos el luto, las relaciones que sí. ¿Que se rompen o qué? ¿Cuál es la dificultad? Yo diría primero porque cuando uno, y en este caso el Frente Amplio, surge con harto ímpetu frente también a desapego de los partidos tradicionales hacia un mundo social, hay una promesa que se busca, ¿cierto?, cumplir. Y que el tema de la corrupción soslaya a todos los partidos, y eso lo hemos dicho, pero sin embargo, como había una expectativa de que el Frente Amplio no le pasara esto, ¿cierto? O que por alguna que otra interlocución, mensaje que se ha dado por parte de los representantes del Frente Amplio, que esto iba a ser como un tema que no iba a pasar acá. Y creo que esa expectativa, en la medida que también ocurre, ¿cierto? Ocurre en estos casos, daña la militancia, hay procesos también adentro que son difíciles. Y bueno, todo lo que hemos visto también, que hoy por hoy, cierto, Revolución Democrática también está viendo un cambio de directiva por lo mismo, porque hay un proceso de crisis que es indudable que se ha estado llevando a cabo. Ahora, eso no quita que su proyecto, y eso es lo que me parece a propósito de la pregunta, de cómo entrelaza con nosotros. Hay un proyecto político independiente que se llama Revolución Democrática, Frente Amplio, que nos lleva a tener un mundo común. Y que buscamos representar, ¿cierto? Sea esta la casa o sea otra casa un poquito más grande, que es lo que aspiramos a construir. Perdón, pero solo para tener muy claro, ¿tú estás también de acuerdo? Porque parece que empieza a haber un cierto consenso en que en realidad hay que avanzar rápidamente a una orgánica que sea el Frente Amplio. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo creo que sí. O sea, yo estoy de acuerdo con que la unidad del Frente Amplio, pero más bien en torno como a una idea política, porque algunos juntarán números, electoralmente nos va a ir mejor si nos juntamos y qué sé yo, y eso... Con calculadora. Está bien, es legítimo, parte de... Pero no sé, yo creo que deberíamos aspirar un poquito más, sobre todo teniendo atención a el momento político que estamos viviendo hoy, la situación política, más bien, y también a lo que ha ido ocurriendo desde el estallido social hasta la fecha, ¿cierto? No fue solo el estallido, el Frente Amplio surge además con un proceso anterior, en el caso nuestro, Convergencia, surgió con anterioridad al estallido, estábamos legalizándonos cuando ocurre el estallido, y de ahí Chile ha tenido un proceso vertiginoso, y a propósito de eso, también a nivel internacional, cómo crecen las derechas, qué es lo que hay ocurriendo con la representación política de la izquierda. Entiendo que Revolución Democrática no estaba de acuerdo
o no ha estado de acuerdo hasta ahora con esta, con crear una federación o un partido más grande. ¿Ha cambiado esa situación? Mira, no, yo lo que nosotros y no, lo que nos han ido comunicando desde Revolución Democrática es que han tenido distintos espacios de encuentro. Los iniciales tenían este ímpetu similar a nuestro de construir, ¿cierto?, el Frente Amplio. Han pasado distintas cosas, pero yo lo que he conversado con los dirigentes, las dirigentes de Revolución Democrática, es que están en la misma sintonía de construir un partido común. Ahora, siempre estos tiempos vertiginosos hieren sensibilidades y por lo mismo yo creo que hay que ser cuidadosos también con quienes están detrás de esos esfuerzos, de sus tiempos, pero me parece que hay que ir avanzando, hay que ir avanzando en la discusión política sobre todo, porque después vienen los tiempos electorales que son fáciles, que es un pegamento fácil. Exacto, yo creo que eso no es el objetivo. El objetivo es otro. ¿Cuál crees tú en tu visión que debiera ser el proyecto político de la izquierda que, digamos, ha pasado de estar como en la cresta de la ola ahora mordiendo arena? Sí. Bueno, primero, como a raíz también de lo que ya hemos ido elaborando, el Frente Amplio tiene un programa que va en mira de superar el modelo neoliberal, pero creo que en lo que dice y respecta a qué es ser socialista en Chile, que es una discusión que dimos como en Convergencia y que yo esperaría, ¿cierto?, que el partido que construyamos tenga una raíz que, ideológica en el sentido de sentirse identificado a una tradición histórica en términos políticos y no situarse, ¿cierto?, desde una ambigüedad. Yo creo que la ambigüedad no hace bien a la hora de construir proyectos políticos que nos den consistencia y que nos den proyección. Y en eso yo creo que decirse socialista, decirse feminista, tener un proyecto de desarrollo económico que vaya respondiendo a eso, con toda la dificultad que, de lo que estoy diciendo, ¿cierto? A propósito sí. de históricamente y a nivel internacional, de lo que es el desafío de construir socialismo, creo que ese es el la raíz. Yo no tengo toda la respuesta, creo que además es parte del debate que se debe dar dentro del partido y que incluso más allá, me parece que es un debate interesante, sobre todo porque viendo el programa además de gobierno nuestro, un programa que busca encaminarse, ¿cierto? Busca avanzar lo que podamos hacer dentro de este modelo que, bueno, ha sido de exterminio en inicio al instalarse desde la dictadura, de exterminio de ciertas ideas políticas que son de izquierda. Cambio de gabinete, se va a Giorgio, se queda Montes. ¿Qué te parece? Mira, yo, bueno, en realidad Giorgio es quien toma esa decisión y la toma porque, bueno, primero porque el estar asediado continuamente por parte de la derecha y poniéndolo a él, ¿cierto?, como la piedra de tope para alcanzar acuerdos, una cuestión que, a más allá de lo justo o injusto, trababa sin duda la posibilidad de avanzar. Y yo creo que teniéndose en consideración hace el gesto de dar un paso, ¿cierto?, al costado y de dejar de ser la excusa, sobre todo cuando el presidente de la República es del Frente Amplio y por lo tanto el principal colchoncito es el nuestro. Y asumiéndose con responsabilidad, en el caso del ministro Montes, no veo ni en el caso del ministro Jackson ni en el caso del ministro Montes una responsabilidad política por lo que sucedió con respecto a las fundaciones. Si hay algo de eso que asumir, bueno, tendrá que demostrarse, pero por ahora yo no he visto ningún debate, en ninguna conversación dentro del Congreso, en las comisiones investigadoras, en las instancias que se han generado, ninguna responsabilidad directa respecto a los hechos. Y por lo tanto yo creo que está bien dentro de ese marco lo que ha ocurrido. Las fuerzas políticas que apoyan al gobierno no tienen mayoría en el Congreso, no tienen mayoría, para qué decir, digamos, en la convención que redacta una nueva constitución. No tienen medios tampoco robustos que proyecten sus opiniones de la misma manera que tiene la derecha. ¿Qué espacio crees tú, espacio para qué hay en los 3 años que quedan de gobierno? Mira, yo en ese mismo sentido comparto contigo como que la situación política es de estancamiento, ¿cierto? O sea, si seguimos en esto, no hay avance posible, porque no hay fuerza que empuje.
Y hay algunos que buscan que no nos vaya bien, uh-huh. obviamente, dentro de la dinámica política. Y en eso creo que primero hay dos temas. Uno, que viendo también gobiernos pasados, el gobierno de Elwin, el gobierno de Lagos, tenían un interlocutor desde la derecha con quien dialogar. Longueira, Alamán, ¿cierto? Y en este caso la derecha también tiene un desorden más o menos y hace que no. Hay mucha entropía ahí también. Claro, claro. Sí. Y también hay un debate de quién, como se tienen que parecer más a republicanos para que les vaya bien, sí. o pueden tener un espacio más propio. Y esa discusión también entorpece el debate público, ¿no? Porque tiene un calado de lo que sucede con los acuerdos posibles a los que se puedan alcanzar, o si más bien ellos tienen una predisposición a no construir ningún acuerdo. Y eso es un debate que va a ir cursando durante este tiempo. Yo creo que lo que nos queda a nosotros es seguir presionando porque esos acuerdos existan. También teniendo en atención que en otras oportunidades no fue fácil y tampoco fue dado por las condiciones previas que la derecha iba a estar más disponible a construir acuerdos y, de todas formas, pero con presión social, se logró avanzar. Y ahí yo creo que está la clave, ¿cierto? Hay un mundo, ¿cierto?, de actorías, de organizaciones que después de la derrota de la constitución, ¿cierto? Todavía no logra pararse, ¿cierto? Pero creo que es necesario para el debate público. No puede ser que los gremios, ¿cierto? Incluso los grandes empresarios o los pequeños empresarios sean los únicos interlocutores en el debate público, o los interlocutores con el Congreso, con los actores políticos. ¿Dónde está el mundo social? Y yo creo que ahí sí hay una deuda nuestra, como digo, militante de izquierda, de un partido que le interesa que el mundo social tenga visibilidad, tenga autonomía. Porque no quiere decir que, ¿cierto?, un gremio tenga que, o una actoría social tenga que tener la misma opinión que el gobierno, pero claro. Le hace bien al debate público y a los avances sociales tener actores que representen los intereses que deberían estar representados. Es un camino muy filudo, porque desde otra lectura, digamos, una lectura más temerosa, la participación de los movimientos sociales en escena generan el temor de me están haciendo litas. Sí, yo no soy de esa línea, no sé. Yo creo que para los procesos sociales le hace bien la movilización, le hace bien que los actores sociales tengan voz propia, hace bien a los partidos, al gobierno, tener interlocución con un mundo social autónomo. ¿Y que el presidente salga con megáfono incluso? ¿O hay un exceso ahí quizá? No, yo creo que, bueno, primero... ¿Te gustó la imagen? A mí sí me gustó la imagen, pero en el sentido de que hay una esencia que creo que no debemos perder. Y es fácil perderla a propósito también de las presiones y de cómo fue la reacción posterior, ¿cierto? A eso, que da cuenta de que hay temores, que como que la política institucional debe estar exenta, ¿cierto?, de lo que es la expresión social. Yo al contrario, creo que nosotros llegamos de hecho a cumplir un rol de, y no lo digo solo desde el Frente Amplio, sino que la izquierda que está representada hoy en el espacio institucional debe cumplir el rol de abrir las puertas, de que lo social entre. Y eso independiente de todo el proceso que hemos vivido. Yo creo que no da cuenta el rechazo al texto constitucional, no da cuenta de que acá se terminó la expresión social en la política. O sea, me parece que eso es un contrasentido. Hay otros que quieren que busquemos ese significado, pero para mí no, es todo lo contrario. En el giro de... me estoy entusiasmando, ya estoy mirando la hora. Ya no, pero voy a pasar un par de minutos más. A ver, lo voy a plantear.